están gateando. No han aprendido a caminar. Se los para y todavía están temblando. Como un niño. Usted no verá a Lucas. No lo vamos. Párelo usted ahí. Se nos cae Lucas. Todavía no puede caminar. Hay cristianos que ya llevan años y todavía no saben caminar. ¿Por qué? Diga conmigo. Les falta madurez. ¿Usted te imagina? Por eso usted ve que este pastor es así. Pastor, tenemos la escuela y todo. Porque antes de yo mandarte afuera, yo tengo que estar seguro que tú estés maduro. Porque tú lo que vas a hablar allá, tú tienes que saber que lo estás viviendo. Y tú estás representando, no a ti, no a tu familia, estás representando a toda la familia cristiana. Amén. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso Pablo decía en Efesios capítulo 4, verso 13, él dice que nosotros hasta que lleguemos a la altura de un varón perfecto, o sea, mejor dicho, que el cristiano debe de crecer y madurar espiritualmente, así como crecemos físicamente. Usted no se queda de niño. Aunque hay gente madura, gente adulta, grande, que todavía son niños. Aún en lo secular, igual en lo espiritual, todavía no maduran. Todavía están en la edad de cuando tomaban el bobo. Por eso Pablo lo habló. Y yo, mira, los que van a ver este video, hay muchas referencias en la Biblia, muchas características o cualidades que nos dan para ser maduro. Pero solamente hoy yo voy a hablar sobre un versículo que Pablo habló a los corintios. ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis también, que estoy apasionado, muchas cosas que quería dar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la iglesia, Corintios, si usted la lee, Corintios era una iglesia cristiana, ahí conmigo, cristiana. Pero ahí conmigo, le faltaba madurez. ¿Por qué? Porque había pelea. Había discordia. ¿Usted cree que unos cristianos maduros van a estar así? Entonces Pablo encontró que faltaba madurez. No había sido revelado completamente Cristo en sus vidas. Habían gente, escucha bien, habían gente como sucede el día de hoy. Habían gente con dones, diga conmigo, dones. Hay gente que tienen dones, pero son inmaduros. Había gente que tenían dones, diga conmigo, los dones son irrevocables. O sea, los dones son promesas de Dios. Los dones los da el Señor. Los dones y los talentos. Él los da y no los quita. Los dones están ahí. Pero el Señor no te dio los dones para que solamente los dones sean lo que te hagan ver a ti arriba. No, los dones son para edificación de la iglesia a través de la revelación de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Plenitud. La plenitud es todo lo que es Él. La madurez de Dios en tu vida. Entonces hay algunos que se agarran del don. Oh, el Señor me usó. Profetizo, yo puse las manos, se sanaron los enfermos, ese es el yo, pero sigue inmaduro. O sea, estás poniendo las manos, pero viene una prueba, actúas mal. ¿Estamos aquí? O sea, los dones no te hacen maduro a ti. Es la revelación de Cristo en tu vida. Es lo que te madura, lo que te hace ser un cristiano maduro. Por eso Pablo dijo, ni hambre ni desnudez. Por eso yo empecé a decirle, lo que me apasiona no me detiene ni dolor. Porque yo te aseguro, yo, que así con dolor, ¿sabe que hoy es payday? Yo voy a trabajar. Es payday, hermano. Vivimos para Dios. Aleluya. Para Dios, esto no es un trabajo para mí. El día que yo diga que es un trabajo, dañé mi asignación en Dios. Esto es una asignación que Dios me ha dado. Es traer el mensaje de Él. Es hablarte lo que Dios quiere que, para tu vida. ¿Sí me dejo entender? Sí, mi pasión es que yo tengo que estar, que pruebas van a venir. Claro que sí, por eso Pablo tenía un aguijón. Pero Pablo le dijo, por eso Pablo terminó diciendo en el versículo, por eso en mis debilidades más fuerte soy. Hay cristianos que no, como no son maduros, ya no voy a la iglesia. Ya no puedo. El pastor me regañó. La hermana no me saludó. Hoy me cae mal la hermana tal. Y está que le muestras otra sonrisa aquí, pero falta madurez. Por eso Pablo dijo, ni hambre ni desnudez. Hermano, no estoy molesto por si acaso. Se me está cayendo la sortija. Ni hambre ni desnudez. Nada me separará del amor de Cristo. Diga conmigo, eso se llama madurez. Ahora ya vas comprendiendo, ¿verdad? Más o menos. Que es ser maduro, ¿verdad? ¿Te imaginas cuántas veces te dijo no voy a la iglesia porque está frío?
No voy a la iglesia porque esto y lo otro. Te falta madurez. Porque si algo te apasiona, eres maduro, tú lo vas a hacer. ¡Aleluya! O qué hombre, vamos a ponerlo así, qué hombre que tiene la responsabilidad más en el hogar, le va a decir a la mujer, vete a trabajar tú, yo me quedo de ama de casa. Le falta madurez. Le falta madurez. Le falta madurez. Le falta, ahí está, le falta madurez. Si yo digo que conozco a Cristo, Lilia, yo digo que conozco a Cristo, y una cosita, un aguijón que yo lleve, me detenga, me falta madurez. ¿Por qué? Entonces estoy usando mi don, nada más para gloriarme, pero no estoy usando la revelación de Cristo, que me dio el don para edificación. Entonces, cuando el día que el don no se manifieste, soy inmaduro. No voy a la iglesia. A usted, Señor, le dio el don para resucitar muerto. Resucite usted primero. Primera de Corintios, capítulo 13. ¡Aleluya! Gloria a Dios, me gusta lo que tengo. Santo. Y eso fue para el que me está bien. Mira, de algo que Pablo dijo ahí. Son muchas referencias que hay, pero solamente voy a tocar tres esta noche. Tres que lo llevemos de consejo para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. La Reina Valera dice así. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Dice cuando era niño. Eso le dije, hay muchos que está bien. Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, Dios te bendiga, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Solo en ese versículo de Pablo voy a agarrar tres cosas para identificarnos, o tres cualidades o características, como usted le quiere llamar, de saber o cómo desarrollar mi madurez. O podemos ver, o la pregunta del niño que nos hacemos, ¿cómo sabremos si un cristiano es maduro o inmaduro? O por decirlo así, ¿cómo saber si yo soy maduro espiritualmente? ¿Verdad? La Biblia podemos ver muchas referencias, ejemplos que nos dan en el Antiguo Testamento. Podemos ver a los patriarcas, a los profetas, hombres de Dios correctos, ¿verdad? En lo divino de Dios. Hombre, podemos coger ese ejemplo en el Antiguo Testamento, hombres con madurez. Podemos ver cómo ellos eran, sabían lo que estaban en Dios, cómo eran maduros. Y en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, las epístolas, y que de muchas formas nos proveen los rasgos de las personas maduras espiritualmente. Y Pablo es un ejemplo de eso, que Pablo mismo tuvo experiencia con Cristo. Usted sabe que se llamaba Saulo. Saulo fue que tuvo ese encuentro con Cristo, que mataba a la iglesia, ¿verdad? Vio al Señor, muchas cosas. ¿Por qué? Escúchame bien, agárrate aquí. Las cosas que pasamos, las pruebas, las circunstancias, los obstáculos, los problemas, son para beneficio de tu vida. Amén. Dile que está al lado tuyo, dile, todo lo que estás pasando, dile, es para que Dios te madure. Aleluya, aleluya. Porque cuando tú sepas confiar en Dios, entonces vas a estar maduro para que Él confíe en ti todo lo que tiene para ti. Pero si todavía el aguijón que tú llevas te desvía, todavía te gana más ese aguijón que la pasión por Él, entonces no estás maduro para todo lo demás que Dios tiene para tu vida. Es que como lo voy a poner fácil, ¿verdad, Lilia? Yo no le voy a dar mi carro que tenemos a Natanio, que es un niño. ¿Cómo le va a dar mi carro? Le voy a decir, ahora y manéjalo. Lo estoy matando. ¿Quién es más inmaduro, yo o él? Yo, porque le estoy dando una llave a un niño. ¿Sí me entiendes? Entonces, si Dios te da las llaves completas de lo que tiene para ti, y sabiendo que eres inmaduro, entonces Dios se convertirá en más inmaduro que tú, porque le está dando unas llaves a alguien niño.
¿Verdad que a veces queremos ir a las naciones? Eso no es nada, ¿verdad? ¿Tú quieres ir a las naciones? ¿Verdad? ¿Tú quieres ir a las naciones? Ahora tenemos que ir a las naciones. ¿Tú quieres ir a las naciones, verdad? ¿Quién quiere ir a las naciones? ¿Quién quiere ir a las naciones? Amén. Amén. Ya no levantaron más las manos. ¿Verdad? Algunas veces yo lo veo que las alzan. Claro, están todas las naciones ahí. Dios tiene todo el llamado para nosotros. Pero si todavía hay algo que te está deteniendo, todavía hay algo que te hace cambiar, todavía hay algo que te hace cambiar otra personalidad, si todavía hay algo que te detiene, entonces es porque no estás maduro. Necesitas madurar. No te estoy diciendo que no anheles, escucha bien, no me malinterprete que me está viendo. No te estoy diciendo que dejes de soñar tampoco. No te estoy diciendo que dejes de desear si sabes que Dios te llamó, no. Pero lo que pasa es que Dios llama, Dios moldea y Dios tiene que madurarte. Cuando Dios te ve maduro, entonces te dice, ahí están las naciones para ti. Amén, aleluya. Amén, Señor. Glory to God. Vamos aquí. Si cuidas bien el carrito del año 80, Dios te va a dar el carrito del 2017. Porque lo estás cuidando. Imagínate que tú le des, no le pongas gasolina ni aceite nunca. No te lo va a dar porque lo vas a dañar lo nuevo. Entonces, podemos coger aquí tres cosas de Pablo. ¿Qué dice Pablo? Primero, la primera cosa, para saber si eres maduro o si somos maduros. La forma como hablamos. Número uno. La forma como hablamos. Él dice, hablaba como niño. Hay muchos que todavía hablan como niño. Es que a mí no me quedo. Es que el pastor no me ha mirado yo. Alaba. ¿Y por qué a mí no? No, mi hermana, no tengo tiempo con ella porque ella siempre está con el pastor ahí. Siempre está ahí. Por eso Pablo decía, cuando era niño, hablaba. Hay cristianos que todavía tienen 10, 20 años en el evangelio y hablan como niños. Yes. Yes. Murmura, critica. ¿Sigo? No. No puede amar y decimos que Dios es amor. ¿Cómo es eso? Y decimos que conocemos a Dios. ¿A qué Dios era que lo conoce? Cuando era niño, hablaba como niño. ¿Se imagina un hombre ahora ya adulto y todavía tenga la voz de niño? Dice que vamos desarrollando y nos va cambiando la voz, las cuerdas vocales. Algunos tienen la voz un poquito más gruesa. Yo le bendigo, hermano. ¿Cómo son? Hay otros que ya están en tantos años, todavía la voz no la madura y dice, ¡ya no me digas más! Hablamos como niños. ¿Sí me entiendes? Entonces Pablo está hablando, hay creyentes, gracias. Dice, Lucas, vamos a Lucas 6:45. Papá, lindo, aleluya. Lucas 6:45. Me dejaron predicar hoy. Lucas 6:45, ve, Lucas, dije Lucas y Lucas se despertó. 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que en pocas palabras, lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón. Bíblicamente, o sea, todo lo que tú hables, lo estás hablando de aquí. Por eso tengan cuidado cuando usted vea a un cristiano que está criticando, es inmaduro, está hablando del corazón, está hablando las cosas que están ahí guardadas, porque es inmaduro, es un niño, hablaba como niño. Cuidado con aquellos que vengan y le quieran hablar mal de la hermanita, el hermanito tal, tenga cuidado, es alguien inmaduro, está hablando como niño, está hablando del corazón, todavía no ha madurado. Hello. Entonces el esposo Pablo dijo, cuando era niño hablaba como niño. O sea, cuando, para saber cómo, si somos maduros o saber si alguien es maduro, es la forma como habla. Solamente tú tienes que escucharlo unos segundos y te darás cuenta que esa persona es madura o no es madura. La murmuración no es parte de alguien maduro.
La crítica no es parte de alguien maduro. La quejabanza no es parte de alguien maduro. O sea que en vez de alabar se está quejando. Queja. Señor, no digo esto. Señor, la mujer que me diste. Señor, el padre, el movido que me diste. Señor, el jefe que me diste. Señor, pura quejabanza. Están alabando quejas y quejas. No es nadie maduro. Hello. Ay, señor, mira el presidente Trump ese. Señor, no, la Biblia dice, ora por el presidente. Yo sé que ahí me van a cortar cuando nombré a Trump. Ama a tus enemigos. ¿Quién puede hacer eso? Alguien maduro. Un inmaduro no, porque te dije, la venganza, la murmuración, la crítica es de un cristiano inmaduro. Por eso Pablo decía, cuando yo era niño hablaba como niño, ahora que crecí soy hombre, ya no lo hablo así. Ahora hablo como un maduro, pero Pablo tuvo que tener una experiencia con Dios fuerte, que tuvo que mandarle un aguijón para que se acuerde que sin Dios no era nada. Ay, ¿cuál es tu aguijón? Ese aguijón te está haciendo maduro, madura, para que te acuerdes. Ese aguijón te está deteniendo para que te acuerde y te madure. Antes de criticar, ese aguijón te está pegando. Entonces, dice, díganme lo fuerte soy. Díganme lo fuerte soy. Soy maduro, madura, Señor. Es que hay algunos que, mira, no es así. Que cuando nosotros, cuando a los que estamos casados, ¿verdad? Que tienen su pareja, ¿verdad? O los que han tenido novios también, ¿no se da cuenta usted que a usted no fue tanto el físico ni cómo se miraba el hombre o la mujer que la traba, sino que la manera, cuando ya usted lo escuchó hablar, usted quedó, ¿verdad? ¿Cómo le habló? Usted encuentra a alguien, wow, ¿verdad? Así hay gente que a veces disimulan hablar como maduro, ¿verdad? Pero después tú lo ves que no tenían nada, pero entonces tú comienzas a buscar bien el vocabulario de la persona, comienzas a conocerlo. Así me dejo entender. Cuando viste que comenzó a murmurar, que comenzó a criticar, que comenzó a hacer estas cosas, tú dices, bueno, este no era el que yo conocí al principio. ¿Entiendes? Cuando me habló como alguien maduro, pero tenía todo de niño. ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo, cuando era niño hablaba como niño. Por eso las palabras son las evidencias que nos muestran una persona lo que tiene adentro de su corazón. ¿Okay? Una persona que habla palabras ofensas. Escuche bien, la persona que ofende, habla palabras para ofender, es alguien inmaduro. Estoy hablando de los cristianos. Hello. Porque si somos cristianos, tenemos la revelación de Cristo, alguien maduro espiritualmente nunca va a dar una palabra ofensa para el otro hermano. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Gracias, Gimar. ¿Qué dijo? Amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, todos son tus prójimos. Y si te crees madura o maduro más que tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, pues entonces tienes que hablar maduramente. Pero lo que pasa es que nos ofendemos, entonces actuamos inmaduro. Ay, 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 Señor, me metes en rollo, Tommy. ¿Entiendes? Por eso Pablo dijo, la forma... Cuando era niño, hablaba como niño. Estamos estudiándole cómo encontrar, ver si somos cristianos maduros, cuáles son los inmaduros. O sea, si yo te respondo, si Lilia actúa inmadura, a comenzar a insultarme, a decirme palabras, a criticarme, entonces la manera de yo mostrarle que soy maduro es yo no ofender. Si ella me está ofendiendo, ella está hablando inmaduramente, está hablando como una niña espiritual. Pero yo que si me creo... que tengo los dones de Dios y todo, me creo maduro, mi respuesta como maduro, ¿qué es? Hablar correctamente. Amén. Amén. Así es. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Pero lo que pasa es que cae, entonces el aguijón está ahí, sale el aguijón, me dijiste, comenzamos, no, si está bien esa hermana, no, me cae mal esa hermana, me cae mal, estás inmaduro. ¿Tú te imaginas a Cristo peleando con los fariseos y todos ahí? Criticando, no, es que tú no, yo te hice milagros a ti, no te acuerdas que también te hice milagros, te abrí los ojos, no, ¿te acuerdas? Actuando inmaduramente, Jesucristo dice que fue llevado al matadero sin abrir su boca. O sea que, en pocas palabras, agárrese ahí: el cristiano maduro es aquel que no abre su boca. Con eso tú estás hablando mucho, callado,
Alguien hizo así una vez. Hizo la cruz. La boca está muerta. La boca está muerta. Segundo, Pablo dijo, lo que pensamos. Uy, 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 uy. Pablo decía ahí, cuando era niño pensaba como niño. Todavía hay muchos cristianos que piensan como niño. Ay, 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 ay. El rey Salomón dice en Proverbios 23:7, mira. Aquí dice el Proverbios 23:7. Ay, 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 mis hermanos, llévese eso. Anótelo, estúdielo. Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tenga cuidado con sus inmaduros. Tenga cuidado con sus inmaduros. Tenga cuidado con sus inmaduros. Come, hermanito, come, hermana. Ay, sí le doy. Pero su corazón está lejos. Piensa en otra cosa. Cristianos que piensan mal. Por eso el rey Salomón enseñaba que el hombre es como piensa. Lo que domina los pensamientos de una persona revela su carácter interno. Todo lo que tú piensas, o la persona inmadura, todo lo que hay en su mente, en sus pensamientos, es lo que determina su interior, su carácter interior. Por eso Pablo decía, cuando yo era niño pensaba como niño. ¿Cuánta gente piensa como niño? Te dice, ¿y será que el pastor me... ¿Será que el pastor me va a quitar? ¿Y será que el pastor confía en mí? Hay una inseguridad. Piensan. Piensan como niños. ¿Cómo piensa un niño? De chiquito. Papi, me querrá. Me quiere papi. Cuando un niño ve, yo estamos hablando con los vecinos ahorita, cuando un niño veía a un hermano, miraba que le compraba papá y mamá cosas al otro, ¿qué es lo que pasaba con otro hermano? Pensaba enseguida en celos, ¿verdad? No me quieren a mí, ¿verdad? Quieren más a mi hermano. O sea, ¿qué tú piensas? O sea, un inmaduro no puede pensar así. Ay, el pastor siempre pone a mano de tal. El pastor siempre, oh, el pastor, uy, el pastor siempre nomás con tal hermana. El pastor quiere más a la hermana tal. Cuando era niño pensaba como niño. Cuando los pensamientos que nos gobiernan contradicen la palabra de Dios y pensamos egoístamente en lo material, en la malicia, en lo pasajero, en la diversión, en lo malo, entonces somos cristianos inmaduros. ¿A cuánto no se le ha pasado eso? No ahora, ¿verdad? Usted es inmaduro. Ahora estamos maduros. ¿Verdad? Se le pasó por la mente. Pensaba, ¿por qué voy a la iglesia? Oh, hoy viernes, yo me quedo mejor viendo el Super Bowl. No, el domingo es, ¿verdad? Ya lo dije, ya la tiré. No, decimos, no, hoy viernes, ¿para qué voy a ir? Me voy a quedar viendo aquí, ¿no? Si yo también me puedo ver un video y es como que estoy recibiendo palabras. ¿Para qué voy a ir el viernes? Si mejor me voy en mi carrito nuevo o lo que sea, me voy a pasear. Tengo tiempo que no me doy unas vacaciones y te vas. O sea, es como tú piensas, ¿sí me dejó entender? Por eso te dije al principio, la pasión que yo tengo por predicar la palabra de Dios, por hacer lo que Dios me mandó a hacer, es más fuerte que cualquier dolor. O sea, mira cómo pienso. Es un cristiano maduro. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, todos tenemos problemas, todos tenemos, yo podía estar descansando en casa. Pero estoy descansando en las manos de Dios ahorita. Amén. Estoy dando una palabra del Señor. Por ahora, hasta ahorita el aguijón está sometido. Me vi cuando termina el mensaje, el aguijón me está pegando por ahí patadas en la espalda. Me duele. Pero la cuestión es cómo tú piensas. ¿Qué dice la palabra? Diga el débil. Fuerte. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Quién es tu roca? ¿Eso piensas cuando vienen las pruebas? ¿Eso piensas cuando vienen las circunstancias? ¿Eso tú piensas? ¿Piensas seguir sirviéndole a Dios cuando ves que no todas las cosas salen como tú quieres? Es más, ¿eso piensas tú que Dios está contigo aún cuando ves al pastor enojado?
¿Eso piensas tú? ¿Estás segura y segura de que Dios te escogió aún cuando tú ves que tu pastor ni siquiera te toma en cuenta? Yes. Amen. 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 ¿Cómo piensas? Un niño piensa que no lo quiere. Un niño piensa que lo tienen a un lado. El niño saca de su interior ese niño verdadero que hay adentro. Un cristiano inmaduro, cuando está inmaduro en sus pensamientos, él va a sacar el verdadero niño que hay interior. Entonces necesita ser maduro. Necesita agarrarse de Dios. Porque cuando estamos así nosotros, nuestros pensamientos son como niños, estamos mal, somos más en lo material, en lo egoísmo, en los juegos, entonces estamos pensando como niños. Cuando tus pensamientos son otras cosas que no sean Cristo, entonces estás pensando como niño. Porque una persona cristiana que ya está madura en Cristo, sus pensamientos solamente son de Cristo. Por eso dice la palabra, aquí dice la palabra, aquí dijo el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Pensamientos qué? Planes de bien y no de mal. O sea, si Dios mismo sabe los pensamientos, entonces ¿cuáles serían nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos tienen que estar alineados a los pensamientos de Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser la revelación de Cristo mismo en nosotros. Tiene que estar Cristo siempre pensando como Cristo pensaba. ¿Qué dijo Pablo? Por eso decía a los corintios. Por eso tengo a todos los corintios. Porque los corintios eran una iglesia inmadura. Ya conmigo, inmadura. Era una iglesia de pelea, una iglesia de crítica, una iglesia de aquí para allá, se jalaban los pelos, por decirlo así, una iglesia que no se amaba, tenían muchos dones, pero no había revelación de Cristo, porque Cristo no es división, Cristo es armonía, es amor, es madurez. Entonces, si yo digo conocer a Cristo, yo tengo que actuar como Cristo, pues ahí es que voy. ¿Qué dijo Pablo? Dos cosas a los corintios les dijo, y todos los corintios, le dijo él, llevar cautivo todos los pensamientos, ¿a qué? Diga conmigo, madurez. Madurez. Un cristiano maduro no va a actuar como la otra persona. Un cristiano maduro no va a actuar como actúa el inmaduro. Va a actuar con los pensamientos de Cristo, del reino de Dios. Cristo perdona, Cristo ama, Cristo da la mano, Cristo levanta, Cristo arropa. Nosotros no, nosotros nos alejamos, nosotros criticamos, nosotros hablamos, los inmaduros critican, hablan, piensan en venganza, piensan, me la hizo, yo la hago. Si no, y no me da, no, que es orgullo, orgulloso, entonces yo también voy a hacer así. Por eso Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Diga conmigo, madurez. Madurez. ¿Quién puede repetir en este tiempo eso? Hoy más no le ponemos tan difícil. ¿Quién podrá decirle aún a sus hijos, decirle, sean como yo? Los hijos decir, como tú. Imagínate, es más, no la vamos a poder, no la vamos a poder ni tan difícil, hijo. No la vamos a poder ni tan difícil, ni tan difícil la vamos a poder. Imagínate adentro de la iglesia. ¿Cuántos se podrán decir como cristianos a un grupo que tenga dirigiendo lo que sea? Le podrán decir, oiga, sean como yo, que yo modelo a Cristo. Santo. Sí, modelas a Cristo, pastor, cuando estás aquí parado y cuando sales por la puerta. No sé si me dejo entender. ¿Qué estás pensando? Si hoy estás que quieren que te modelen, que te imiten a ti, pero mañana estás con otros pensamientos. Pensamientos de derrota. Pensamiento de confusión, pensamiento de no seguridad, inseguridad, pensamiento que si de verdad eres o no eres. No sé si me dejo entender. Entonces, eso no se llama una persona madura. Entonces, ¿quién te va a seguir? Ni las moscas. Ni las moscas. Por lo menos las moscas persiguen algo que huele. No sé si me dejo entender. Te se goza, aleluya. Me gusta porque te dice se goza. ¿Quién te va a seguir? ¿Quién me está viendo? ¿Quién te va a seguir? ¿A quién tú le podrás decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo? O sea, le está hablando, Pablo está hablándole ahí. Después que pasó la experiencia, el aguijón y todas esas cosas, Pablo tuvo la seguridad que era maduro. Por eso él dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño. Le dijo ahora, por eso Pablo tuvo la autoridad de decirle, ¿sabes qué? Ahora soy maduro, sean como yo. Como yo, como soy de Cristo, como soy, imito a Cristo. Cristo es la madurez.
Cristo nunca se defendió. Cristo nunca criticó. Cristo nunca murmuró. Cristo nunca alzó ni esto ni lo otro. O sea, Pablo estaba diciendo, yo he conocido la madurez. Ahora ustedes están en muchos dones. También los tengo yo. También puedo poner las manos y Dios me puede usar. Pero Pablo dijo, encontré una revelación que quién es Cristo verdaderamente. Y eso es lo que hay que estar en nuestra vida. El don no te va a hacer maduro y madura. Y eso es lo malo de muchos predicadores que creen que el don los hace maduros y son inmaduros. Amén. Aleluya. Porque cuando viene una cosita ya están pensando mal. No sé si me dejo entender. El don no te hace maduro, el que te hace maduro se llama Cristo. Amén. La revelación de quién es Cristo en tu vida. Cuando Cristo es revelado en tu vida, entonces el reino de Dios viene a tu vida y te hace maduro y madura. Nada me apartará, dijo Pablo, por eso nada. Pero hay muchos que quieren encontrar la madurez en otras cosas, en lo material. O sea, quieren tener bastante trabajo y todo para que le diga, qué responsable esa mujer, ese hombre, qué maduro y madura. No, si cuando lo ves pensar, piensa como un bebé. Mejor sigo, la pastora. No, sigue. Tercero, Pablo dijo, tercero es lo que juzgamos. Pablo dijo, cuando era niño, juzgaba como niño. ¿Sabes? ¿Tú te das cuenta que cuando en la infancia de uno, cuando uno es niño, siempre, pues cuando era niño, siempre nosotros, pues, nos gustaba juzgar, ¿verdad? Como era niño, veíamos todos los juegos, hacíamos la culpa a otro, ¿verdad? Ese fue, no, papá, ese fue, ese. Entonces, cuando somos niños espirituales, siempre estamos pidiendo la mano a otro. ¿Vale? Actuamos en nuestra vida de nuestra infancia. Por eso hay muchos, todavía dentro de la iglesia, cristianos, que juzgan como niños, porque todavía caminan como niños, todavía se acuerdan de su infancia, todavía ese niño está ahí, todavía quieren estar en esa infancia. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Cuando éramos niños, los hombres que pasan por una niñez, que cuando están en niños, así como Lucas, que él está ahorita quejándose, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Solo llorando, ¿verdad? Pasan llorando. Cuando son niños, pasamos llorando. Cuando uno es niño, ¿qué nomás quiere hacer? Quiere estar jugando, quiere estar nomás divirtiéndose, quiere estar más que todo haciendo las cosas de un niño, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo decía, entonces un cristiano maduro, hay muchos cristianos que todavía quieren estar en jueguito y no pasan en la Biblia. Y quieren juzgar a otros. Sigue diciendo que soy el niño. ¡Papi! ¡Ah! ¿Quién dijo esto? ¡Papi fue mi hermano! Y fue él, juzgaba. ¿Verdad? Yo no fui, fue Lilia. Le gustaba jugar porque era un niño, le gustaba jugar, le gustaba travesía. No sé si me entiendes. Así hay dentro de la iglesia. Entonces Pablo dijo, cuando yo era niño, juzgaba como niño. En pocas palabras, siempre buscaba, hacía la culpa. Tenía la culpa yo y andaba señalando a otro. Es que tú eres así. No, tú fuiste. Fue ella, papi. Yo digo, ah, ¿quién hizo esto? Nadie. Ellos pidieron madurar porque hacen la culpa al vecino. Nadie. Actúan como maduros. Nadie. No juzgues. Hay muchos que todavía están en esa niñez. Quieren juzgar, pero no viven la palabra. No se juzgan a ellos. No sé si me entiendes. La gente el día de hoy.